Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 10 de noviembre de 2019. Tema: Adán y el hombre caído. Texto de oro, Deuteronomio. De Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Lectura alternada, Salmos. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo sí en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Lección sermón leeré de la Biblia, segundo de Samuel. Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino. Génesis. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Salmos. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alegrese Jehová en sus obras: A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Génesis. Sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, La serpiente me engañó y comí. Y al hombre dijo, Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el del árbol de que te mandé diciendo, No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Marcos. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y entraron en Capernaún, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene potestad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres el Santo de Dios. Y Jesús le riñó, diciendo, enmudece y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se maravillaron de tal manera que inquirían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Que con potestad a uno a los espíritus inmundos manda y le obedecen? Y vino luego su fama por toda la provincia alrededor de Galilea, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios. Juan. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. A quien has enviado. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me ha llamado. Hebreos, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis la voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable. Delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. En la ciencia divina, el hombre es la imagen verdadera de Dios. La naturaleza divina se expresó de la mejor manera en Cristo Jesús, quien reflejó más exactamente a Dios a los mortales y elevó sus vidas a un nivel más alto que el que les concedían sus pobres modelos de pensamiento, pensamientos que presentaban al hombre como caído, enfermo, pecador y mortal. La comprensión semejante a la de Cristo, del ser científico y de la curación divina, incluye un principio perfecto y una idea perfecta, Dios perfecto y hombre perfecto como base del pensamiento y de la demostración. Dios es el creador del hombre. Y permaneciendo perfecto, el principio divino del hombre, la idea divina o reflejo, el hombre, permanece perfecto. El hombre es la expresión del ser de Dios. Si hubo alguna vez un momento en que el hombre no expresó la perfección divina, entonces hubo un momento en que el hombre no expresó a Dios y por consiguiente un momento en que la deidad estuvo inexpresada, es decir, sin entidad. Si el hombre ha perdido perfección, entonces ha perdido su principio perfecto, la mente divina. Si el hombre existió alguna vez sin ese principio perfecto o mente, entonces la existencia del hombre fue un mito. El hombre de Dios, creado espiritualmente, no es material y mortal. El origen de toda la discordia humana fue el sueño Adán, aquel sueño profundo en el cual se originó la ilusión de que la vida y la inteligencia procedieron de la materia y entraron en ella. Ese error panteísta, esa llamada serpiente, insiste aún en el opuesto de la verdad, diciendo, Seréis como Dios. Es decir, yo haré que el error sea tan real y eterno como la verdad. El hombre material está formado de error involuntario y voluntario de bien negativo y mal positivo, este último llamándose a sí mismo bien. La individualidad espiritual del hombre jamás yerra es la semejanza del hacedor del hombre. La materia no puede relacionar a los mortales con el origen verdadero del ser, ni con los hechos verdaderos del ser en los cuales todo ha de venir a parar. Sólo reconociendo la supremacía del espíritu, que anula las pretensiones de la materia, pueden los mortales despojarse de la mortalidad y aliar el indisoluble vínculo espiritual que establece al hombre eternamente en la semejanza divina, inseparable de su Creador. No hay poder que le sea inherente a la materia, porque todo lo que es material es un pensamiento material, humano y mortal, que siempre se gobierna erróneamente. La verdad es la inteligencia de la mente inmortal. El error es la llamada inteligencia de la mente mortal. Todo lo que indique la caída del hombre, o lo opuesto de Dios, o la ausencia de Dios, es el sueño Adán, que no es ni mente ni hombre, porque no ha sido engendrado por el Padre. Los mortales no son hijos de Dios que han caído jamás tuvieron un estado de existencia perfecto, el cual les sería posible recuperar posteriormente. Desde el comienzo de la historia mortal fueron concebidos en pecado y dados a luz en iniquidad. ¿Acaso vinieron el origen y la iluminación de la raza humana del sueño profundo que cayó sobre Adán? El sueño es oscuridad, pero el mandato creador de Dios fue sea la luz. En el sueño, causa y efecto son meras ilusiones. Parecen ser algo, pero no lo son. Olvido y sueños no realidades nos vienen al dormir. De igual modo prosigue la creencia de Adán, de la cual la vida mortal y material es el sueño. Jehová declaró que la tierra estaba maldita, y de esa tierra o materia procedió Adán, a pesar de que Dios había bendecido a la tierra por causa del hombre. De eso se deduce que Adán no fue el hombre ideal para quien la tierra fue bendecida. El hombre ideal se reveló a su debido tiempo y fue conocido como Cristo Jesús. Jesús era hijo de una virgen. Fue designado para dar expresión a la palabra de Dios y para aparecer a los mortales en una forma de humanidad que pudieran comprender así como percibir. Él expresó el modelo más elevado de la divinidad que forma carnal alguna podía expresar en aquella época. El elemento carnal no puede penetrar en el hombre real e ideal. Así es que el Cristo ejemplifica la coincidencia o el acuerdo espiritual entre Dios y el hombre a su imagen. Cristo no es tanto un nombre como el título divino de Jesús. Cristo expresa la naturaleza espiritual y eterna de dios el nombre es sinónimo de mesías y alude a la espiritualidad que es enseñada ilustrada y demostrada en la vida de la cual cristo jesús era la encarnación refiriéndose a los hijos de dios no a los hijos de los hombres jesús dijo el reino de Dios está entre vosotros. Esto es, la verdad y el amor reinan en el hombre verdadero, mostrando que el hombre, a imagen de Dios, no ha caído y es eterno. Jesús veía en la ciencia al hombre perfecto, que aparecía a él donde el hombre mortal y pecador aparece a los mortales. En ese hombre perfecto el Salvador veía la semejanza misma de Dios, y esa manera correcta de ver al hombre sanaba a los enfermos. Así Jesús enseñó que el reino de Dios está intacto, que es universal y que el hombre es puro y santo. Las concepciones del pensamiento mortal y errado tienen que someterse al ideal de todo lo que es perfecto y eterno. A través de muchas generaciones, las creencias humanas irán obteniendo concepciones más divinas, y se reconocerá finalmente que el modelo perfecto e inmortal de la creación de Dios es la única concepción verdadera del ser. En la ciencia todo el ser es eterno, espiritual, perfecto, armonioso en toda acción. Dejad que el modelo perfecto, en lugar de su opuesto desmoralizado, esté presente en vuestros pensamientos. Esa espiritualización del pensamiento deja entrar a la luz y hace que estáis conscientes de la mente divina, de la vida, no de la muerte. Las relaciones entre Dios y el hombre, el principio divino y la idea divina son indestructibles en la ciencia, y la ciencia no conoce ningún alejamiento de la armonía ni retorno a ella, sino mantiene que el orden divino o ley espiritual, en que Dios y todo lo que es creado por él son perfectos y eternos, ha permanecido inalterado en su historia eterna. Los tres deberes diarios por Mary Baker Eddy. Oración diaria. Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente. Venga tu reino. Haz que el reino de la verdad, la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos. Ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la Iglesia Madre. En la ciencia solo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado, al expresar verdadera confraternidad, caridad y perdón. Los miembros de esta Iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal, de profetizar, juzgar, condenar, aconsejar, influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta Iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva, y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios, para con su guía y para con la humanidad. Por sus obras será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención de miscelánea de Mary Baker Eddy, página 237. Para los científicos cristianos, vean Ciencia y Salud, página 442, renglón 30, y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos, sed una ley para con vosotros mismos, que la mala práctica mental no puede dañaros, ni dormidos ni despiertos.